Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a traer el resumen de esta bebé Bento 250 Crossover. Con una moto con encendido eléctrico y de pedal, con un tanque bastante bonito, bastante robusto, de 15 litros. En la parte de la suspensión nos encontramos con un doble amortiguador. La verdad me hubiera gustado que tuviera un monoshock, pero pues hace un buen trabajo. Tenemos una moto de cadena, como las demás, no tiene cardán ni tampoco banda, que pues es algo normal y fácil de encontrar en cualquier moto. Tenemos unos rines que en la mayoría de estas motos son de rayos, pero en esta moto pues hicieron brazos. Y pues es algo bastante bonito, me gustan más los brazos que los rayos. En la parte delantera nos encontramos con un disco de anclaje normal de un solo pistón, con un disco de 3 milímetros. Aquí dice, no me vayan a poner en los comentarios, ¡ay, pinche Andy, no sabes! La llanta delantera es una 3.0 RIN 17, y sí, dice 3.0, de estilo off-road, que está bastante bien, están algo anchas, y esta salpicadera doble se ve bastante bonita. En la parte trasera nos encontramos con una llanta un poco más grande, 110-90 RIN 17, con las mismas llantas off-road, que siento que le podemos meter unas llantas más, pues, padres, ¿no?, de mejor calidad, pero hasta el momento van bien. Un detalle que me encantó en esta moto es que las direccionales las tiene incorporadas a la salpicadera. Es un detalle muy padre porque al momento de filtrar no se nos van a no corremos el riesgo de que ya chocó con algo y se van a caer. De este lado tenemos un solo escape, pero tiene doble salida y es de una, bueno, la marca dice que es una marca italiana, HL-Low, de competición. Creo que es un buen escape, me gusta la verdad cómo suena, no suena ni muy ronco, pero tampoco, no es silencioso. Ya aprovechando que estamos en la rueda trasera, tiene un freno de tambor, y tiene una tijera, como la conocemos mayormente, donde sostiene pues la rueda trasera, el eje. Como les mencionaba, tiene encendido de patada, pero ojo, se corre el rumor de que las Bento, la Crossover, la Rocketman y creo que la Nitrox no sirven muy bien del encendido de patada. Esto está demasiado corto y no ayuda a que prenda, así que por favor cuiden su batería. En la parte delantera nos encontramos con dos barras telescópicas bastante bien hechas, algo anchas más o menos, con un buen recorrido. Y lo que les decía, esta salpicadera en acabado fibra de carbono que se ve bastante bonita. No esa fibra de carbono, tal vez sea un vinil. Y este foquito que se ve bastante padre. Las luces son tradicionales, de halógeno, pero nada que un LED pueda solucionar. En la parte de los controles y la consola nos encontramos con un tablero análogo que, pues la verdad, me dejó algo que desear, pero está bastante completo ya que nos muestra velocidad,
revoluciones, marcha en Granada, tanque de gasolina, cuánto nos falta y el odómetro que nos dice cuánto hemos recorrido. Creo que es el de arriba, no lo sé. Y pues, bastante sencillo. Me gusta cómo se ve en la noche. Vamos a... ilumina bastante bien. Nos encontramos con la llave. De este lado nos encontramos con la bomba del freno. El... ¿cómo se diría? El corte corriente. Las luces. Cuartos. Y encendidas y totalmente apagadas. Y aquí tenemos el botón de encendido. De este lado tenemos el clutch, como todas las motos. Luces altas, luces bajas, direccionales y claxon, que suena bastante bien. Un secreto que tiene esta moto escondido es en el gatillo de la luz, porque pues tú piensas, haces esto y pues supones, ¿no?, que va a sacar la lucecita y que creen. Son intermitentes, papá. ¿Qué moto de 250 centímetros china te da intermitentes? Vamos a encender la moto. ¡Oh, qué suculento! Les digo que me gusta cómo suena. Review no puede estar completo si no hacemos el respectivo test ride, así que vamos a la prueba de la moto y les digo mis impresiones. Bueno, ¿qué puedo decir de esta moto? La posición es bastante cómoda. Me gusta bastante la posición, pero siento que a la larga se puede cansar. Tiene power, ¿eh? Eso sí. No es una moto aburrida. Es una moto que te va a divertir bastante. Tiene potencia. Tiene bastante potencia. Lo puedes exprimir bastante. Lo que decía de los controles, que se ven bastante bien, ya está oscureciendo y se ven bastante bonitos. Para tomar curvas no se siente nada nerviosa, ¿eh? Perfecto. Parece que nació para tomar curvas. Solo le metemos unas llantas más ad hoc para realizar esto. Y papá, ahorita vamos a probar qué tal. En cuestión de frenada, son los frenos necesarios, ¿no? Va bien. Es una doble propósito. No hay problema. Aquí hay terreno irregular y no siento nada. No siento ningún... ni las piedritas, porque este tramo de calle tiene piedritas y baches. Lo siento como si nada. También hay ese tipo de llantas. La absorción de los baches es regular. No voy a decir que es perfecta. Miren aquí. Lo hace de manera adecuada. Los frenos, como les digo, son suficientes, pero no tiene asistencia ABS. No tienen ABS. Entonces, vamos a rebasar en tercera y ver. ¡A su puta madre! ¡Oh, su madre! Sí te deja feo, ¿eh? Tiene power esta cosa, tiene power. El asiento no es incómodo, ¿eh? Es una moto bastante ligera, casi no pesa nada. Pesa para ser 250, 115 kilos en seco. Ya solo cuenta la gasolina, pero es un peso mínimo. ¿Vean? Sin ningún problema salió. Es una moto bastante chaparrita para mí. Si mides entre 1.60, 1.70 te va a quedar bastante bien. Si ya mides 1,
¿qué será? Unos 50, pues ya te diría que busques otras opciones, ¿no? Pero es una moto bastante chaparrita. El asiento está muy chidito, está padre. Se siente bastante cómodo, es como sentarte en un puff o en un cojín. mi reseña final, es una moto bastante buena, te recomiendo que la compres. Tiene un precio aproximado de 29 mil pesos mexicanos y pues yo siento que por esa cantidad, por una 250, bastante bien. Sí, tiene algunos defectos, tal vez arreglar eso que dicen del crank, pero de ahí en fuera es una moto bastante divertida, tiene potencia para la ciudad, tampoco es una potencia brutal, pero es bastante divertida, a mí me gustó bastante, y eso que a mí no me gustan las doble propósito. Bueno, yo soy Andy Castillo, nos vemos en el siguiente video, pon aquí qué te pareció esta moto, dale like, compártelo con tus amigos, y si quieres que te envíe saludos en el próximo video, solo ponlo aquí abajo, papá, no te cuesta nada. Y bueno, yo soy Andy Castillo, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Ah, mierda, el casco! ¡Usen casco, pendejos, luego! ¿Por qué se dan la madre?